All your insides fall to pieces. You just sit there wishing you could still make love. They're the ones who hate you when you think you've got the world all sussed out. They're the ones who'll spit at you. You will be the one screaming out. Don't leave me high. Don't leave me dry. Por instalarse en la zona, ¿no? Respetando, por supuesto, no solamente el medio ambiente, sino también las culturas milenarias que habitan el lugar. ¿No le resulta un poco contradictorio que, por una parte, usted defienda los intereses de esta multinacional al mismo tiempo que se consolida como un referente por la reivindicación de los pueblos originarios? No creo ser la cara visible de Atrum, ni el representante de los pueblos originarios. Lo que sí creo es que no hay que crear falsas antinomias. No hay que crear bandos de buenos ni de malos. Todos vivimos en el mismo circuito donde la energía va a fluir correctamente en la medida que podamos eliminar los obstáculos y relacionar adecuadamente a los intérpretes. ¿Cómo que sabían que iban a exhumar el cuerpo del papá de Mariana? A mí nadie me avisa. ¿Qué es lo que está pasando? ¿No piensan intervenir? ¿Están todos locos? Santiago, Logroñese fue muy claro al respecto. Mariana tiene que hacer su propio camino. Claro, ¿cómo va a hacer su propio camino si está tan fácil? La acaban de abusar sexualmente. Tiene su vida afectiva complicada con un tipo casado, una loca que la quiere matar. Claro, ¿quién le importa? Y si no llega, no hay problema. Es una boludez el camino que Te tiene. Te lo voy a decir por última vez. No vuelvas a meterte con el tema Mariana. ¿Eh? Que sea la última vez. Espero que lo entiendas. No, Rogelio. Me parece que me están pidiendo demasiado. Lo único que te pedimos es lo que necesitamos, obediencia. Vos sí que sabés de eso, obediencia. La gente que solo sabe obedecer, lo único que hace es alimentar a la larga el peor virus que puede tener la humanidad, el fascismo. Muchísimas gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego. ¡Armenia! Andrés, creo que estamos sembrando la semilla de lo que queremos sembrar, la del gran candidato. Yo quizás se te fue la preocupación que tenías por mi hermano, ¿no? Bueno, la preocupación la tengo, pero también estoy alegre. Se puede vivir de las dos maneras. Yo no tengo esa virtud. No vuelvas a enfrentarme a una situación como esa porque yo te prometo que te vas a arrepentir. ¿Arrepentirme de qué, Andrés? ¿De tener un gran marco y un excelente lienzo? ¿Volviste del sur? Triunfal. Vini, vidi, vinci, Andrés. Yo no voy a dejar que te... No vas a desaprovechar este momento. No. Conmigo no. No, es una decisión que tengo que tomar yo, ¿no te parece? Ya la tomó el pueblo. Si el pueblo te convierte en un héroe, mon chéri, yo estoy dispuesta a sentarme detrás tuyo para ser la gran mujer. Vos no me estás viendo, Verónica, ¿no? Vos no me estás viendo porque si me vieras, actuarías de otra manera. Vos sos una chica muy inteligente y vas a entender inmediatamente lo que te digo. A vos, lo único que te importa en la vida sos vos misma. Tus deseos y tus necesidades. Yo no existo en tu vida, sino como un objeto del que te querés apropiar. Cuanto más brillante y más poderoso, mejor. Eso es lo que yo soy en tu vida. Vos lo podés ver, lo podés notar. Me pregunto si saldrá en esta edición de la revista o en la que viene. Thank you.
Oscar debe saber. Alicia, déjame ver a los chicos. Te lo pido, por favor, aunque sea un segundo nada más. Decile a tu abogado que lo pida en el tribunal. A ver qué le dicen. ¿Vos te crees que podés hacer lo que querés? No, lo que quiero no. Yo solamente quiero ver a mis hijos y te lo estoy pidiendo de buena manera. ¿Bien? ¿Sí? Sí. ¿Querés que te traiga algo? ¿Necesitas algo? No. ¿No? No estoy bien. María vino hoy a curarme la herida. Bien, ¿te cambió la venda? Uh-huh. Sí. ¿Por qué no nos vamos? ¿Por qué no nos vamos? Porque no es un buen momento para irnos, porque vamos a tener que esperar hasta la feria, porque estoy lleno de trabajo y un fin de semana por ahí, pero estoy con mucho laburo. No, me encantaría, no puedo. No te estoy hablando de irnos de vacaciones. Te estoy pidiendo que nos vayamos para siempre de acá. ¿De dónde sacaron esa canción?